presencia de maquinaria de la Gobernación de Antioquia al municipio de Caicedo y Urrao en la vía intermunicipal que del suroeste permite la conexión con el occidente y la ciudad de Medellín, permitirá mejorar la movilidad por este corredor vial. Alrededor de 34 kilómetros esperan intervenir. Ya eso lo materializamos esta misma semana. El día martes llegó al municipio por parte de la Gobernación, llegaron tres volquetas, llegó una retro y llegó un vidrocompactador. Asimismo nosotros aportamos la niveladora, dos volquetas. El municipio de Caicedo aportó un nivelador, una niveladora y aportó una volqueta. En este momento pues ya estamos en actividades propias en la vía. Como empresa siempre hemos estado vinculados en los mantenimientos porque es nuestra propia necesidad para poder transitar por la vía. Pero de manera especial sí quiero reconocer y agradecer tanto al alcalde de Urrao como de Caicedo la gestión que han logrado con el gobierno departamental para materializar este importante mantenimiento que en aras del invierno que hemos vivido durante más de 2 años ha sido una situación muy compleja y de alto costo para nuestras operaciones vehiculares en la prestación del servicio. La rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de esta red vial es fundamental para garantizar el desarrollo de las poblaciones y la conectividad, además de minimizar los índices de accidentalidad. Las mayores problemáticas se presentan porque las calzadas como las obras de drenaje son insuficientes para su conservación en el tiempo. Las condiciones de las vías no han sido favorables en los últimos tiempos para la sostenibilidad del servicio, aparte pues de que no podemos olvidar que venimos apenas superando un tema de pandemia que también nos afectó bastante. Entonces ha sido muy complejo la prestación del servicio de transporte público, yo diría que no solo para nosotros sino para el transporte en general. El compromiso es que debemos de respetar y continuar con la maquinaria que en principio estamos aportando hasta lograr llegar al municipio de Caicedo. Tenemos proyectado aproximadamente 2 semanas en la intervención de la vía, teniendo en cuenta las dificultades que se han venido o que se han dado. Dado pues el tema de la ola invernal, que han habido serias afectaciones a la malla vial. Las entidades de carácter departamental y municipal sumaron esfuerzos para atender las necesidades latentes de mejoramiento ante el olvido prolongado. Hasta ahora, lo intervenido representa cambios importantes que ofrecen características físicas homogéneas adecuadas.